Luego de unos cuantos días rodeados de versiones y especulaciones, finalmente el Poder Ejecutivo acaba de pedir la renuncia del titular del ANSES, Osvaldo Giordano, y también de la secretaria de Minería, Flavia Rollón. Estos dos funcionarios están relacionados con gobernadores que votaron contra la ley ómnibus. Esto fue a través de un comunicado de la oficina de la presidencia. Durante la mañana, desde Roma, el presidente ya se había referido al tema. Bueno, fíjense entonces, Milei respaldó a la ministra Patricia Bullrich, quien había dicho que no se puede estar en la misa y en la procesión al mismo tiempo. En relación a este tema, ya había adelantado que la decisión estaba tomada. Espero que se vayan solitos. Si no se van, los rajo. Contundente, de esta forma, el presidente confirmaba cambios en el Poder Ejecutivo que se adelantaron, ya que muchos creían que iba a ocurrir a la vuelta a la Argentina, hecho que va a ocurrir el próximo martes. Bueno, ustedes están viendo aquí a Osvaldo Giordano. Osvaldo Giordano es un importante dirigente de Córdoba. Y ahora Flavia Rollón, que fue secretaria de Minería durante el gobierno de Alberto Fernández, mientras Sergio Massa fue ministro de Economía, es una mujer con muy buenos lazos con el gobernador de Salta, Gustavo Saiz. Y Giordano, un hombre que acompañó la gestión en la provincia de Córdoba de Juan Schiaretti. De hecho, fue el ministro de Economía de Córdoba, un hombre que tiene un gran conocimiento de finanzas y economía, al igual que la ingeniera Rollón, de todo el tema ligado especialmente a la minería y la energía en general.